It's raining colour at a torrential value. New moisture and new lipstick from Rimmel London. Get the London look. ¿Y hoy dónde estamos? Estamos en Ibiza. Y realmente hay 4 o 5 variables que nos interesa comunicar, compartir, vivir juntos. ¿De qué se trata? Estamos en una ciudad, patrimonio de la humanidad, como bien dice este libro, es un recorrido único. Lo hemos puesto en pantalla porque tiene que ver con los niños, la educación, la cultura, el respeto por los bienes, el entender qué es lo antiguo y qué nos puede dar, qué nos puede formar y cómo se convierte en actual, en contemporáneo. Y tiene que ver también con que lo antiguo hay que no tocarlo, renovarlo, entenderlo, amarlo, comprenderlo y por supuesto volver a constituir con esto una actualidad, una noticia. Es lo que hace el pueblo de Ibiza con sus murallas, con sus recorridos y por supuesto le pone mucha pimienta como los grandes museos, como las grandes historias. Por el otro lado, no hay nada más útil que entrevistar al que sabe todo, al que está informado. Nos vamos de la mano de un político que tiene que ver con una buena administración de la isla. En este caso nos va a enseñar que evidentemente Ibiza tiene asumido sus roles, la cultura, la historia, el lío y la calma. El lío tiene que ver con esa noche que usted se imagina de Ibiza, con lo que está oyendo, viendo. Uno puede decidir ir a la Patagonia o irse a Europa. Si eligió las Baleares e Ibiza, acá tenemos recorridos muy útiles. Estamos de frente al lío y a la calma, pero en nuestra espalda, ¿qué tenemos? Tenemos patrimonio de la humanidad. Tenemos una muralla renacentista, tenemos una catedral, un castillo que fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y es lo que nos da una ventaja competitiva no solo ya por el ocio nocturno en el Mediterráneo a nivel mundial, sino por ese mix que la gente puede encontrar aquí. Aquí puede encontrar una calma y un lío, puede encontrar una fiesta nocturna y puede encontrar una cultura y una herencia púnico-fenicia exponente a nivel mundial, que el que quiera estar tranquilo podrá hacerlo y el que quiera que sus hijos o él disfrute, pues también podrá hacerlo. Seul au monde, nous avançons comme bien sous le polar. Je le maintiens mou, amoureux, comme les seuls au monde. El gobierno de Ibiza, las Islas Baleares, nos dijeron: vamos a almorzar acá. El español puede tomar, a ver qué, eso que a usted se le ocurrió. Que la manzanilla, que el vino blanco, que el espumante, que el cavas, como llaman ellos al champagne. Pero no, siempre que un español se acerca a un restaurante, una barra, a un relax, ¿qué pide? Una caña. La cerveza realmente es prioritaria y es como que tengo sed, tomo un poco de agua y después entramos en, bueno, y las olivas, porque ellos aman sentarse, picotear olivas, después vendrán otras cosas, pero el comienzo ahí en la playa tiene ese cronograma, la caña, fría, bien, y después vendrá todo lo que vamos a ir descubriendo y compartiendo. ¿En qué consiste este menú? Que el rey de la playa es el sushi de salmón caliente.
un tempura que realmente generó una batalla en la mesa, porque todo el mundo no esperaba, no había protocolo, se lo comían. Un empanado riquísimo de sushi de salmón caliente. Todo esto matizado con un blanco espumante. Ustedes saben que el clericó también llegó a la costa de Ibiza. También mueve las arenas y a los deportistas, como en la Argentina y en el Uruguay. Entonces, regado por un espumante y frutas frescas, viene después la ensalada de palta, tomate, huevo, aceitunas, rabanitos y espinaca. Ecológico y reparador para un día de playa, para un día de habernos sumergido en el mar, en las Baleares. Y acá vienen dos platos fuertes a elección. Lenteja con mariscos, ¿sí? Revive la lenteja en el mundo, revive en la mayoría de los menús. La lenteja está de moda, la lenteja es rica, y qué bueno, porque la otra opción es la famosa paella con mariscos. Realmente exuberante, rica. Se ve poco el arroz, porque hay tanto marisco. Porque hay tanta oferta, tanta propuesta del mar, un mar ecológico, un mar azul, un mar realmente tentador. Y el postre es antiecológico, me parece, porque son cremas, helados, tortas, mousse, chocolate en muchas presencias y en muchas variables. Y por supuesto, faltó el dulce de leche, porque el flan está. Realmente la naturaleza, las Baleares, ustedes están viendo un plano y un mapa de las Baleares y nos vamos a enterar que Ibiza tiene muchas propuestas, muchas caras, muchos perfiles diferentes. Eso significa que el día tiene posibilidades de sumergirnos en este mar impecable, en este mar que varios meses al año es cálido, y que por el otro lado nos permite una noche muy especial también. Pero nos vamos a quedar en la línea intermedia. Primero vamos a bucear, nos vamos a enterar de muchos datos ecológicos, porque hay determinadas materias que están sobre la arena, que en realidad quizás digamos, ¿por qué no la limpian? No, porque es naturaleza, tiene que ver con la Poseidonia, y esta Poseidonia protege la arena, el mar, y los embates, cuando los vientos son muy fuertes, protege las costas. Bueno, vamos de la mano de un profesor a sumergirnos para bien, vamos a descubrir un mundo único. Y después de tanto esfuerzo, patalear, zambullirnos, buscar la posibilidad de mañana otro turno, nos vamos a instalar en la escollera. Ibiza es Caballets, estamos en la playa, la escollera como parador. Run your fingers through my hair. 8. Touch me. Slowly. Slowly. Mi tarea es enseñar los fondos marinos, la cantidad de fauna que hay entre esas plantas, entre esa Posidonia, y la riqueza mismo de la misma planta. Lo vemos porque hay una visibilidad muy buena. Tienes desde 15, 20, 30 metros, según los días, de distancia de visibilidad bajo el agua. Tienes que contactar vía nuestra web propia o vía teléfono. A veces la oficina de turismo también informa. Una vez que contactas con nosotros,
hay varias actividades, todas ellas a unos días y unos horarios, y vamos programando de un día para otro esas actividades. La actividad puede durar desde un día o un curso que hagamos de una semana entera. Desde una excursión sobre kayak, que vas por encima del agua, una excursión con snorkel, que es el tubito y la máscara, o ya te pones la botella y vamos bajo. Ahí es donde más vemos, más fauna vemos. El curso se puede hacer todo el año. En verano el agua está más caliente y quizás sea más divertido, apetece más mojarse. La temperatura ahora, estamos ya en otoño y tenemos 22 grados. Hemos estado buceando esta misma mañana y son 22 grados que era el agua. Que bueno, desde cualquier sitio del mundo, en cualquier momento, cualquier horario, nos pueden ver porque en este código que usted está viendo, en esta referencia, nuestra colección de programas de los últimos 2 años pueden ser recorridos. Nos vamos a encontrar, si ustedes quieren, con grandes personajes, destinos, datos claves. Es un gran entretenimiento en definitiva, es también un punto de consulta, de encuentro, como en este caso, estamos en Ibiza y el día está espléndido. Y acá hay un gran juego, una gran apuesta de Ibiza, de las ciudades patrimonio de la humanidad, ella está incluida en este circuito, ciudades patrimonio de España y de la humanidad vía la aprobación de la UNESCO, y nos vamos a un museo. Regularmente el diario El País cubre todos los circuitos de las buenas muestras, y en este momento no solo está la muestra, no solo está la gran exposición, sino el verano en Europa. Y este verano da para mucho que tiene que ver con una muy buena escritura, una excelente cobertura, y nosotros hemos decidido dentro de esto conocer un museo que nos plantea que está instalado en una casona noble, en la Vila, en la antigua calle Mayor, en Ibiza, en España. Alberga actualmente 130 obras de Narciso Pouget, muy, muy querido, administrado, mecenazgo mediante, y que han sido donadas al Estado por su familia. Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Ready for the apocalypse? Lacquer up the intensity of a lipstick with Lacquer Shine. New Apocalypse Lip Lacquer from Rimmel London. Get the London look. Nuevo Fiat 500L. Que ser papá no te quite onda. Nos vamos por la ruta del placer. Ahora nos vamos a Ibiza. Y estuvimos en la playa y compartimos muchas cosas juntos y estuvimos en la parte antigua y la parte medieval y los museos y las grandes referencias de un Ibiza que tiene mucho para proponernos, tiene cantidad de variables que van desde lo oculto, desde lo antiguo, desde los grandes descubrimientos de la humanidad, porque necesariamente esos destinos en el mundo han tenido, como dice la palabra, Carrefour, punto de encuentro de muchísimas civilizaciones, de muchos pueblos, de grandes luchas por el dominio del comercio, por el dominio de los mejores puertos. Y hoy la discusión está en qué playa elijo
a dónde voy a almorzar, que puede ser un relais chateau, que puede ser quizás un restaurante que tiene que ver con el juego, pero tiene un hotel buenísimo, el Gran Hotel. Y por el otro lado también podemos elegir lo que los españoles llaman, y nosotros también, chiringuitos. Nos vamos a la playa, elegimos la pesca del día, por supuesto, sumergirnos. El postre no, el postre lo dejamos porque vamos a pedir un buen vino. Sabemos que ya empezamos la ruta de Rutini Wines, que están muy bien distribuidos en Europa. ¿Y qué vamos a pedir? Nos vamos a ir a probar esos postres que en la niñez de muchos de nosotros quizás estuvieron, las ensaimadas, esa masa filo muy bien trabajada en otra propuesta, pero vamos a dejar que la guía de todo esto sea una natural del país, una de las mejores maestras pasteleras y una consagrada tienda de venta de postres, dulces y todo esto que vamos a hablar. Flauna no es un pastel típico de la isla, solamente se hace en Ibiza. Y esto es un pastel que antes lo hacíamos en Semana Santa. Ahora se hace todo el año porque todas las cosas típicas se hace todo el año, pero cada época quería lo suyo. Y el flaón lo hacíamos Pascua, Semana Santa. El flaón es hecho de queso fresco, huevos, azúcar y lleva un poquito de hierbabuena. No menta, hierbabuena, porque la hierbabuena es aromatizada y la menta no. Los trocitos de hierba. Y la magdalena la hemos inventado nosotros, que la hacemos todo el año. Es una base que se pone un poquito de hojaldre abajo y todo lo otro es almendra, marzapán. Las orelletes es un ingrediente que se hace de harina, manteca, huevos, azúcar y se fríe. Los señores del campo, que lo hacían para la boda, luego lo hacían el día de la fiesta del pueblo, el día que hacían las matanzas y pocas cositas más. Pero ahora todo el año se hacen cosas típicas. Y estamos en un espacio que generalmente la cámara no puede entrar. Y le quiero avisar que si usted pretende ir como VIP, nada menos que Ibiza, a la noche, va a ser segunda línea. Porque ahora está de moda ser VIP, con B larga final. Tenés que tener un brazalete. Y eso te permite quizás acceder a Ushuaia. Para los que lo crearon, pensaban en un Ushuaia allá. Lejos en el mundo, al sur de la Argentina, les pareció una contradicción, tomaron un hotel e instalaron un boliche en toda la planta baja. Pensemos que en este establecimiento una mesa de 6 o 7 personas factura 36.000 euros en una noche. Lo dice el alcalde, no lo decimos nosotros. Decenas de vuelos llegan a las 9 de la noche y vuelven a sus destinos en los países nórdicos. A la mañana, retornan a su destino. Vamos a ver que quizás es el paraíso, para otros representa el infierno, y por supuesto, entre el lío, el Pacha y este Ushuaia, arman ese día y noche de una imagen un tanto agitada de la isla. En un espacio pequeño, Orlando Bloom puede tratar de colocarle una piña a Bieber. ¿Por qué? Porque Miranda Kerr, modelaza australiana, ex del primero, quizás se la lleva por la noche el segundo. Y en este espacio de pocos metros cuadrados, donde a todo el mundo le divierte encimarse, no gozando de la amplitud de Ushuaia, nos vemos nada menos que con Leonardo DiCaprio, Lohan, el rapero Diddy, antes Puff Daddy, y una señorita Paris Hilton que se las trae. Tanto barullo, tanto aplauso, tanto grito, que hasta los bulliciosos alemanes parecen que están sin audio.
estudiantes, arquitectos, curiosos, diseñadores, propongan un proyecto para reciclar un edificio industrial antiguo que se va a convertir en el Museo Arqueológico del Pireo en Grecia. No me equivoqué, Museo Arqueológico Pireo, Grecia. Nada menos que allí, probablemente uno de los sitios más lindos y atrayentes del mundo. Así como una parte del puerto deberá ser convertida en parque con estacionamientos subterráneos, esto nos permite inscribirnos hasta el 8 de septiembre. Hay más de 75.000 euros en premios. Acá está la info. Nos gustaría que, si ganan, nos lo comenten. Cristian Lacroix, París en Buenos Aires, en simultáneo con París. Estamos realmente sorprendidos y encantados con tener una otra imagen de Ibiza. Esto es la necrópolis púnica del Puig dels Molins, más importante del Mediterráneo occidental. Alcanzó su máximo esplendor en época púnica. De hecho, se calcula que hay unos 3.000 enterramientos tipo hipogeo distribuidos por todo el cerro del Puig dels Molins. Las medidas exactas de la necrópolis no son las que se ven hoy en día, sino que se extendía bastante más allá de nuestros muros. Lo que pasa es que la propia ciudad de Ibiza, al ir creciendo, ha ido dándole pequeños mordiscos por los extremos y ha quedado reducido a lo que vemos hoy en día, que aún así es bastante extenso. Nos permite identificar diferentes tipos de cultos que se llevaron a cabo en esta necrópolis a lo largo de la historia. Primeramente fue un lugar de enterramiento fenicio. Los fenicios llegaron a Ibiza procedentes de Oriente, se instalaron aquí y trajeron con ellos todo su ritual de enterramiento. Los fenicios fueron sustituidos cronológicamente por el pueblo púnico. Se produce, digamos, una división entre el pueblo fenicio oriental y los fenicios que se quedan en Occidente y que son lo que nosotros conocemos tradicionalmente como púnicos, que tienen su sede en Cartago. Ellos traen también sus propios ritos de incineración. Uno de los más llamativos es el hipogeo, una especie de construcción bajo tierra, una excavación bajo tierra en la que excavan un pozo de acceso y una cámara. Son muy numerosas, muy llamativas y ya hemos dicho que más o menos hay unas 3.000. Para los fenicios y para los púnicos era importante separar lo que es la vida de la muerte. Vieron esta zona como zona de enterramiento, muy diferenciada de la zona de vida que es Dalvila. Los romanos eligen también esta zona de enterramiento y también reutilizaron, aprovecharon todas las estructuras púnicas, las bocas de los hipogeos, los propios hipogeos, para hacer sus propios enterramientos. Deciden marcar, dejar muy claro el lugar de enterramiento, por ello recurren mucho a las inscripciones, que no solamente te dicen qué persona está enterrada allí, sino que te hacen un poco un pequeño curriculillo. Formo parte del Senado, formo parte de la Asamblea Local, o sea, ellos hacen una especie de como comprimidito, pero un buen currículum para que quede claro. Enorme, entonces solo tienes que localizar un pozo de acceso y luego ir, digamos, moviéndote como en un laberinto subterráneo, haciendo pequeños agujeros, lo que se llaman agujeros de saqueo, para entrar de una tumba en otra, que es lo que hoy le ha dado ese aspecto de laberinto que tiene, que no era el aspecto que los púnicos buscaban, ni muchísimo menos. Los púnicos, por ejemplo, los pendientes
los llevan como atados, no se los pueden quitar. El pendiente, digamos, que va creciendo con el individuo. Entonces, claro, esos tipos de elementos sí que están ahí y ellos lo debían de saber. Muchos hipogeos se reutilizaban, es decir, era un hipogeo familiar o un hipogeo gremial, y ellos lo que hacen es volver a excavar el pozo, retirar la piedra de acceso, colocar el nuevo enterramiento, volver a cerrar, volver a rellenar el pozo, y en muchos casos suponemos que por el miedo a los saqueos lo que hacían era cubrir la parte superficial con una capa de argamasa. Entonces se recuperan capa sobre capa sobre capa, lo cual demuestra que el pozo se ha ido abriendo y cerrando, dependiendo de las necesidades de los individuos que iban a ir ahí enterrados. Esto estaba sin vallar, de hecho no se valló hasta finales de los años 80. Era una zona de juegos y todos los niños venían a jugar aquí. La mayoría de ellos lo tenían absolutamente prohibido porque hay agujeros sin cubrir, es una zona bastante insegura. Pero claro, venían que sí con cuerdas, se hacían marcas en las paredes, traían velas. El que conseguía una linterna en los años 50 debía ser el rey de Necrópolis. Vamos. Y sí, venían a jugar y claro, los materiales siguen estando allí. O sea, no todos los hipogeos han sido, aunque hayan sido excavados, han sido excavados en profundidad. Entonces tú vas andando y ves un fragmento de jarra, un trozo de hueso, un pequeño... No... Entonces, pues sí, hay mucha gente que dice, no, yo jugaba aquí, tengo un par de moneditas todavía, no, yo encontré una cabeza. Mucha gente, es verdad que sí que lo ha ido, con el tiempo ha entendido que eso en casa no hace nada, y es verdad que han ido volviendo y diciendo, mira, yo cuando era pequeño me encontré estas monedas. O sea, la gente de aquí de la isla le tiene cariño al yacimiento, no miedo ni aprensión por el hecho de tratarse de un cementerio, en realidad. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millón de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. Bienvenido a BQV, la línea aérea del grupo Buquebus.